¿Tienes un amigo que quiere saber si se te encoge con la edad? Me llamo Eduardo García Cruz, soy urologo y desde hace más de 15 años ayudo a hombres que tienen problemas en la esfera sexual. Si quieres mejorar tu vida sexual, te dejo en la descripción de este vídeo una serie de enlaces que pueden serte de ayuda. Y en este vídeo te quiero explicar una cosa que me preguntan a menudo y que también he visto en internet: que es si el tamaño del pene disminuye con la edad. Y la respuesta probablemente sea que sí, por una serie de motivos, básicamente cuatro motivos que te voy a explicar en este vídeo. En primer lugar, una de las cosas que sabemos es que la musculatura, la musculatura lisa que rodea a los vasos del pene pierde eficacia con el tiempo, y una de las cosas que va a pasar es que va a entrar menos sangre eh, a través de nuestra arteria peniana con el tiempo, y por lo tanto, pues, nuestro pene va a estar menos lleno y por lo tanto va a reducirse. En segundo lugar, la albuginia, que es la capa dura que eh, rodea los cuerpos cavernosos, es muy elástica cuando somos jóvenes pero esa elasticidad se va perdiendo con la edad entonces porque cambia el, cambia el equilibrio entre diferentes tipos de colágeno y a medida que nos hacemos mayores esa, esa capa en lugar de ser elástica pues va siendo cada vez más rígida y eso va a hacer posiblemente también que cuando tengamos erección entra menos sangre como te decía antes pero además la capa esa es menos elástica la bujinia es menos elástica y por lo tanto vas a conseguir tener una erección eh, pues un pene más pequeño. La tercera de las causas es eh, hormonal, es decir, sabemos que las hormonas disminuyen con la edad. Aproximadamente afecta a un, entre 1 y un 2% de hombres a los 50 años, pero hasta un 30% de hombres a los 80 años. Es decir, a medida que nos hacemos mayores, las hormonas van disminuyendo y eso va a empeorar las dos primeras causas que te decía: va a hacer que tengamos menos deseo, por lo tanto, eso va a implicar. Eh, disminución en el tamaño del pene, y en cuarto lugar tenemos el sobrepeso y la obesidad. El sobrepeso y la obesidad lo que hace es que mi pene va a estar igual, pero eh, si, si gano, gano peso, si gano kilos, pues me voy a poner más tripa, y por lo tanto, aunque el pene no va a ser más pequeño, pero sí va a ser menos aparente, y esta ganancia de grasa va a hacer que. Eh, se fibrose más el cuerpo cavernoso, disminuye el aporte de sangre y empeora la testosterona. Y por estos cuatro motivos es posible que eh, con el tiempo los hombres tengamos eh, un pene que va reduciéndose de tamaño. ¿Qué podemos hacer para evitar este proceso de involución? Pues te diría que ejercicio físico de fuerza, estar delgado nada de tabaco el tabaco es un factor de riesgo para muchas cosas pero para esto especialmente por la parte vascular también te diría sobrepeso la obesidad van a empeorar las hormonas y van a producir inflamación por lo tanto también es también es mala idea el alcohol va a ser mala idea también por lo tanto estar delgado hacer una dieta sana y equilibrada y, tener, y hacer ejercicio físico de fuerza es buena idea y si quieres añadir un plus puedes utilizar un extensor de pene, algo que básicamente coge el pene y tira. Sabemos que en estudios hay estudios a 12 semanas con extensores de pene en el que conseguíamos mejorar entre 1 y 2 centímetros la longitud del pene en, en estiramiento después de utilizar el extensor. Yo como siempre, como siempre digo respecto al extensor, funciona bien, pero tienes que ser muy constante y no es algo que la... pero es algo que una pregunta que me han hecho y por eso te la quería trasladar aquí en el vídeo. ¿A partir de qué edad podría empezar a ocurrirnos esto? Al final, la, la plenitud física es desde los alrededor de lo, entre los 20 y los 35, 40. A partir de, de esa edad, pues vamos a tener disminución de las hormonas, vamos a tener también que nuestros vasos sanguíneos no funcionan tan bien y, por lo tanto, pues a partir de los 40, 50, a medida que vayamos sumando más factores de riesgo, pues ese proceso se va a acelerar. En personas que se mantienen muy en forma, pues es posible que eso no ocurra nunca. Pero si tenemos muchos, fa si tenemos más factores de riesgo, posiblemente esta situación puede presentarse antes. De todas maneras, estate tranquilo porque es algo que nos pasa a todos, forma parte del proceso de envejecimiento. Al final, el consejo que te doy para evitar esto es algo que te sirve para muchos otros problemas de salud: no fumar, no beber, hacer ejercicio físico de fuerza, de intensidad y, y mantenerte delgado es algo que es bueno para cualquier cosa y va a ayudarte también con esto. Pero olvídate no, no te obsesiones porque es algo que más o menos nos pasa a todos y evitando factores de riesgo más comunes vamos a estar más sanos y también vamos a evitar que esto nos pase espero que el vídeo te haya parecido útil si es así dale un like y suscríbete al canal sabes que tengo un amigo que tenemos un montón de vídeos sobre urología y salud masculina un saludo adiós